pesar de su tamaño, cumplen una enorme labor ecosistémica. Gracias a que se alimentan y transportan polen de una flor a otra, miles de plantas pueden reproducirse. Otro de los papeles importantes de las abejas es que polinizan más del 75% de toda la alimentación del planeta. Entre estos, verduras, legumbres y hortalizas. Su conservación es vital. En Imbabura, los productores apícolas se capacitaron no solo para generar recursos con las abejas, sino para preservar las especies nativas. Nosotros llevamos a sitios donde no hay fumigaciones y no hay disturbios para las abejas, ¿no? Las llevamos a sitios de selva donde podamos conservar estas abejas. Y luego, pues ya en sí, el manejo de las abejas, hacemos tratamientos de enfermedades porque ellas también se enferman, con productos amigables para ellas y para no contaminar los productos que se extraen de las colmenas. Trabajan con agricultores orgánicos de la zona, quienes les facilitan los espacios para que sus abejas puedan anidar. Ellos protegen las colonias. En cada una de ellas pueden vivir hasta 200.000 abejas. A cambio, las abejas polinizan sus campos, como en la parroquia La Carolina, en Ibarra. Esa raíz del cultivo, que es la mayoría cítricos, hace su floración. Y esta abeja también nos ayuda mucho en lo que es la polinización para tener una mejor producción. Vamos al meliponario a hacer un traslado de una especie que se llama nanotrigona. Colonias de abejas meliponas, es decir, que no tienen aguijón, anidan en este lugar. Este tipo de abejas es de las más pequeñas. Sin embargo, los beneficios que aportan son gigantescos. Muchos antioxidantes en la miel de estas abejas, curativas a nivel respiratorio, a nivel digestivo y a nivel cutáneo, y a nivel ocular. Ecuador es uno de los países con más especies nativas en Sudamérica. En una superficie de apenas 256.370 kilómetros cuadrados, existen 250 tipos de abejas nativas, mientras que Brasil, con una superficie de más de 8 millones de kilómetros cuadrados, registra 350. También en el Valle de Inta, Imbabura, los campos guardan consigo colmenas protegidas. Son las de tipo apis, las más comunes. Cada una de las colmenas contiene hasta 40.000 abejas y produce 50 kilos de miel al año. Las abejas recolectoras visitan hasta 100 flores al día para buscar el néctar que almacenan en sus patas traseras. Cuando están cargadas, regresan a depositarlo en estas celdas elaboradas por otras abejas. De boca en boca van eliminando la humedad. Introducen enzimas producidas por sus glándulas salivales hasta convertirlas en miel. Las abejas, al igual que otras especies, no están exentas de peligros. Muchas de ellas, las solitarias, se encuentran en las ciudades, también haciendo su trabajo. El estigma que pesa sobre ellas muchas veces causa que sean exterminadas. En las ciudades les temen, las matan. Cuando existen enjambres, llaman a los bomberos y ellos las fumigan y no saben el manejo y la importancia de las abejas. Entonces, lo que hay que hacer, primero, contactarse con los apicultores. Hay apicultores que rescatamos los enjambres y los ubicamos en los apiarios. Según Naciones Unidas, en las últimas décadas, las poblaciones de abejas han disminuido en todo el mundo a causa de la pérdida de hábitat. Después de conocer su importancia, lo que nos corresponde es preservarlas, proteger a estos polinizadores que aportan equilibrio a los ecosistemas.